Ay, amor, qué bueno que me trajiste. Yo tenía tanto deseo de venir aquí. Sí, desde hace tiempo yo también quería compartir contigo un momento así agradable, pero el trabajo me limita mucho el tiempo. Pero no te preocupes, que pronto va a cambiar eso. ¿En serio? Qué bueno, porque de verdad que tú me haces mucha falta. Quisiera pasar más tiempo contigo. Mi amor, tú y yo tenemos ya mucho tiempo juntos y yo estaba pensando, ¿qué tú dices si nos casamos? Si tú supieras, yo estaba pensando lo mismo. Nos llevamos bien, nos ayudamos mutuamente y lo mejor de todo es que nos amamos. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero entonces deberíamos de empezar a planearlo todo. ¿Cómo te gustaría que sea? Yo quiero que nos mudemos primero y luego hablamos sobre el casamiento, pero yo tengo una preocupación. ¿Cómo así? ¿Qué te preocupa? Tu hija, ¿tú crees que ella esté preparada? Tú sabes que ella nunca me ha querido aceptar. No, mi amor, por eso no te preocupes, que yo me encargo de ella. Bueno, pues está bien entonces. Tenemos que empezar con la mudanza lo más pronto posible. Pues entonces, que no se hable más. Yo voy a gestionar todo para hacerlo esta misma semana. Bien. Perfecto. Dariani. Me imaginé que estabas aquí. Mi niña, mira, yo quiero hablar algo contigo. Dígame, papi. Mira, mi niña. Tú sabes que yo quise mucho a tu mamá y que nosotros éramos felices aquí los tres. Pero las cosas sucedieron así sin nosotros quererlo. Además, tú sabes que, bueno, yo tengo una relación con Lisette hace mucho tiempo y me gustaría que ella venga a vivir con nosotros aquí. No, papi, eso no puede ser. Bueno, mi niña, eso es lo que va a pasar. ¿A ti no te gustaría tener una mami que esté contigo, que te atienda, que puedan jugar juntas? Porque mira, a veces tu tía tiene muchas ocupaciones y Lisette estaría contigo todo el tiempo. Pero nosotros estamos bien así. Sí, mi niña, pero mira, yo necesito que tú la aceptes para que seamos una linda familia. Mi única familia eres tú y mi tía. Y no es justo que traigas a esa mujer a la casa de mi mamá. Sí, mi amor, pero es que tu mamá ya no está. ¿O tú no quieres ver a tu papi feliz? Mira, yo sé que con el tiempo tú la vas a aceptar. Tú verás lo que le va a pasar. ¿Pero qué? ¿Por qué tú me miras así? Mirando lo linda que te ves, arreglando tu ropita, me da mucho gusto que estés aquí. Hasta el aire que respiro se siente diferente. Qué cursi. Pero sí, en verdad se siente muy lindo. Bastante. Bueno, mi amor, mira, me voy a dar un baño que estoy un poco cansado. Está bien, yo voy a terminar aquí para ir a hablar con la niña. Ok. Hola, nena, ¿cómo tú estás? Estaba bien, pero ya no. ¿Por qué? ¿Te pasa algo, mi niña? Me pasa que no me gusta que tú vivas aquí con nosotros. Mi amor, yo sé que tú crees que yo quiero ocupar el lugar de tu madre, pero no es así. Yo quiero peinarte, que salgamos, juguemos. ¿No te parece buena idea? ¡Ja! Peinarme y salir conmigo. Mira, no te pido que me quieras ahora, pero date la oportunidad de conocernos. No, es que yo no quiero. Dariani, ¿y qué es lo que pasa? Que te estoy escuchando como alterada. Nada, papi, dándole la bienvenida a su esposa. ¿Verdad, Lice? Sí. Yo sabía que ustedes se iban a llevar muy bien. Claro, papi. Me voy a ver el muñequito. Está bien, mi niña. Viste, amor, que no va a ser tan difícil. Sí, claro. Wow, pero qué lindo. Todo bien delicado. Sí, amor, tú sabes que me gusta tener las cosas ordenadas. Dice, pero esta carne está salada. No está salado. Yo lo probé antes de servir y estaba muy bien. Sí, está un poco salada, mi amor. ¿Qué pasó? Pero yo lo probé antes y sabía bueno. ¿Qué pasó? Te fue la mano. Sí, se le pasó un poquito la mano. Cuando mi mamá cocinaba, ella siempre estaba pendiente de la comida.
Oh, ¿con qué fuiste tú? Yo no sé, ¿no? ¿En qué yo me metí, Dios mío? Pero yo nunca le eché cloro a esta agua. Nena, por si acaso tú entraste al área de lavado. Ya, pero ya que yo no tengo que buscar nada ahí adentro. En serio, ya tú tienes que parar. Yo no le he dicho nada a tu padre para no buscarte un problema. Pero si sigues como vas, me vas a obligar a hacerlo, ¿viste? Ay, mira cómo tiemblo. ¿Está bien? Diga, mi niña, ¿cómo tú estás? Bien. Qué bueno. ¿Y esto? Mi amor, ¿qué pasó con esto? Oh, mi amor, pero tú no sabes. Hoy yo me puse a lavar y sin querer le cayó cloro. Yo tenía que ponerme ese t-shirt mañana para la actividad del trabajo. Ay, mi amor, discúlpame. Pero no te preocupes, que yo más tarde salgo y te compro uno. No, no te preocupes. Cocina salado, te mancha la ropa. ¿Qué rol, papi, de casarte con esa mujer? No, mi niña, eso fue sin querer y a cualquiera le puede pasar. Yo no creo, no, pero está bien. ¿En serio? ¿Ella te hizo eso? Sí, y como si fuera poco, ayer yo estaba lavando y ella agarró y le echó cloro a una ropa negra del suelo. Entonces, cuando él llegó que vio eso, adivina quién tuvo que echarse la culpa. Tú, me imagino. Exacto. Solo por no decírselo a él. Pero es que no, Lizeth. Tú debes de decirle para que él como padre la corrija, porque eso está muy mal. Sí, pero es que yo soy nueva en esa casa y no me gustaría que le reclamara por mí. Sí, yo te entiendo. Pero ¿y si mañana ella hace algo peor? ¿Tú seguirás echándote la culpa solo porque no quieres que le reclamen nada? Yo fuera tú y le digo lo que hay. Es que al final él le va a creer a ella porque ese es su hijo. Bueno, ya yo te dije lo que pienso. De ahí para allá, tú eres la que sabe. Pero esa serie nunca se acaba. Ajá. Mi amor, yo quería comentarte algo. Dime. ¿Tú recuerdas cuando tú encontraste el poloche manchado y que la carne salió salada? Sí. Fue tu hija que lo hizo. ¿Qué? ¿Pero qué ganaría ella con eso? Que tú te desencantes de mí y me dejes. Mira, yo sé que la niña es un poquito difícil de manejar, pero no creo que sea capaz de hacer cosas así. Además, solo tiene 7 años. Por eso mismo no quería contarte nada. Yo sabía que tú no me ibas a creer. No puede ser, porque yo estoy seguro que yo dejé ese dinero ahí. ¡Lice! ¡Voy!
Por si acaso tú no viste un dinero que yo tenía aquí en la cartera. No, amor, pero tú lo buscaste bien. Sí, yo lo busqué bien, ya. ¡Dariani! Dígame, papi. Mi niña, ¿tú viste un dinero que yo tenía en esta cartera? No, papi, ya se están perdiendo las cosas en la casa, porque antes no pasaba eso. ¿Y qué te estás insinuando? ¿Que yo lo tomé? Yo no sé, no. Ok. ¿Y qué tú estás haciendo? Yo me voy de esta casa, yo no aguanto, yo no puedo vivir así. Mi amor, pero no tenemos que llegar a esos límites. Yo hago todo lo posible por llevarme bien con tu hija, pero ella no quiere y yo no puedo vivir así. Aló, manita. Mira, tú puedes venir hoy para que me cuide la niña, que tengo que hacer alguna diligencia. Ok, te espero. Papi, ¿por qué tú estás triste? No, mi niña, yo no estoy triste. Ah, mira, tu tía viene a quedarse contigo, que yo voy a salir. ¡Ay, sí, mi tía! Hola, manito, dime a ver cómo estás. Todo bien. Mira, me voy de una vez. La niña está ahí en la habitación. Hablamos más tarde. Ok, pero oye, Ilse. Ella se fue de la casa por algunos inconvenientes con la niña. Pero te cuento después que ando un poco rápido. Está bien, ve con Dios. Sí, gracias. ¿Y cómo te ha ido? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Mira, te pedí que vinieras porque supe que mi hermano y tú se separaron. Sí, es que cuando algo no se puede, es mejor dejarlo, aunque duela. ¿Pero qué pasó? Tú puedes confiar en mí, tú lo sabes. Claro, tú siempre me has tratado muy bien. Por eso, entonces cuéntame. Es mejor dejarlo así, yo ya no quiero causar más problemas. Tranquila, que esto puede tener solución. Es que la niña no me quiere y yo no puedo luchar contra eso. ¿Que no te quiere? ¿Y por qué lo dices? Ok, te contaré. Un día yo estoy lavando y le manchó de cloro a un poloche a su papá. Otro día estoy cocinando, me descuido de la comida y le echó sal hasta el punto de dañarla. Se le perdió un dinero a tu hermano y ella intentó como culparme. Yo ya con eso no podía más, aparte de que me hablaba malísimo. Wow. ¿Y cómo ella puede hacer esas cosas? Mi niña no es así. ¿Tampoco me crees? Está bien. No, no, tranquila, yo te creo. Te haré una pregunta. ¿Tú quieres volver con él? ¿Tú lo quieres? Pero claro que yo lo quiero. Y si pudiera estar con él, también lo estaría. Ok, entiendo. Tranquila, que todo se va a solucionar. Dariani, ven acá, mi niña. Dígame, tía. Siéntate aquí, ven. Mi amor, yo quiero que tú me digas la verdad. Sí, dígame, tía. ¿Fuiste tú quien dañó el poloche de tu papá? Sí, tía. ¿Y la carne que estaba salada? ¿Fue Lise quien tuvo la culpa? No, yo... Ok, mi niña. Y en cuanto al dinero que se perdió de tu papá, ¿me puedes decir algo de eso? Sí, tía. Espérese. Mire, tía. ¿Ese es el dinero de tu papá? Sí, tía. Ahora bien, mi niña, ¿por qué no quieres salirse? Dime la verdad, sin miedo. Es que no quiero que mi papá me deje de querer y que ella tome el lugar de mi mamá. Mira, amor, nadie va a reemplazar a tu mamá y tu papá nunca va a dejar de quererte. Así que no te preocupes por eso. Además, Lisette es una buena persona. ¿O ella te ha hecho algo malo en algún momento? No. Y entonces, dale la oportunidad. Te aseguro que se van a llevar muy bien. ¿Llegó yo? ¡Bien, papi! Dios te bendiga, mi niña. Papi, te tengo una sorpresa. ¿En serio, a mí? Sí, ven, siéntate. Quien en un principio hizo de todo por alejarme, fue la misma que hizo lo posible para que vuelva.
El dolor por la pérdida de una madre es inevitable hasta el punto de cerrar su corazón, y mucho más para una pequeña que no entiende las cosas de la vida. Los momentos difíciles del pasado no deben lastimar la felicidad de nuestro presente. La niña decidió dejarse amar y con ello le dio a su padre el regalo que tanto anhelaba: formar la hermosa familia que somos hoy en día.